¿Qué me hubiera gustado saber a las 7 de la mañana en lugar de mi café matutino? Que Estados Unidos confiscó el jet de 13 millones de dólares de Maduro. En una acción audaz, las autoridades estadounidenses han confiscado un avión Dassault Falcon 900X que pertenece al presidente venezolano Nicolás Maduro. Valorado en la friolera de 13 millones de dólares, el avión fue incautado en la República Dominicana y trasladado directamente a Florida. ¿Por qué? Porque Estados Unidos afirma que el avión fue comprado ilegalmente a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando del país, violando las leyes de control de exportaciones y las sanciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está tomando medidas enérgicas con el objetivo de interrumpir los flujos financieros al régimen de Maduro y tomar una posición contra la presunta corrupción. Esta incautación es un acontecimiento importante en la actual campaña de presión de Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Envía un mensaje claro. Las autoridades estadounidenses se toman en serio la aplicación de las sanciones y la rendición de cuentas. Y este incidente ha generado muchas preguntas sobre las actividades del avión y quién tenía acceso a él. Manténganse atentos a medida que se revelan más detalles. No olviden suscribirse para recibir las últimas actualizaciones sobre esta historia en desarrollo. Ni